¡Hola a todas y a todos! Bienvenidas y bienvenidos al segundo encuentro distrital Mujer y Teatro en el marco del programa distrital de salas concertadas que apoya el Instituto Distrital de las Artes y Dartes. 25, 26 y 27 de septiembre, 6 obras de teatro. La mujer, hacedora de vida, amor, arte y cultura, es el centro de la escena. La Fundación Cultural El Contrabajo te invita a estar presente en estas 6 muy buenas obras de teatro. Bienvenidas y bienvenidos al teatro. Siempre comiendo piedras.
Ven aquí, que pronto alegrarás mi barriguita. Ay, no, 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 no. Ven aquí. No. Ven aquí. No. Ven aquí. Ay, no. Ven, no. Ven, 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 ven. Ay, que vengas aquí. ¿Dónde estás? Ven, quieta. Quieta, quédate quieta. Ay, ay, auxilio, mamá. Quédate quieta. Ay, así es. ¿Qué?
déjame pensar. ¡Ha de ser! ¿Y por qué no te vas de la granja? ¡Ay, ratón! Porque yo soy una gallina de granja. No sé vivir en otro lugar. Ah, buen punto. A ver, déjame pensar, déjame pensar. ¡Ay, ratón! ¡Ratón! ¿Qué hago? En este momento quisiera ser otro animal. ¿Otro animal? Sí, como un conejo. Los conejos nunca confundirían una zanahoria con una lombriz. ¿Un conejo? Sí, acolchonadito. ¿Conejo? Sí, redondito. ¿Conejo? Sí, suavecito. ¡Conejo! ¡Ya cállate, ratón! Tú solo te entretienes y yo preocupada. ¡Esto es churra! ¡Lo tengo! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? La solución a tus problemas. La idea es que te disfraces de coneja. ¿Qué? ¿Coneja yo? Sí, churra. Así la culebra, cuando venga, no te reconocerá. Lo único que tienes que hacer es mezclarte entre los conejos y hacer todo lo que los conejos hagan. ¿Tú crees? Sí. Ven acá. Señora titiritera, ¿podría usted disfrazar a esta gallina de una hermosa coneja? Yo mientras tanto termino de preparar el plan. ¡Ay, nos vemos, churra!
¡Qué miedo! Bueno, ¿cómo subo? ¡Me voy! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Listo! ¡Me voy! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Qué bien! ¡Ay! Ahora, esperar que vengan los pajaritos. ¡Ayuda!
uno vilán me elevó por los aires. ¡Ay, por poco me come! ¡Ay, churra, churra! ¿Es que te metes en tantos líos? ¡Ay, qué hago, ratón! ¡La culebra no demora! ¡No debe tardar! ¿Qué hago? ¡Ay, estuve pensándolo, churra! ¡Y creo tener la solución! ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Lo mejor será que te disfraces de culebra. ¿Qué? ¿Culebra yo? Sí, churra. Así, cuando venga la culebra, pensará que eres un pariente lejano y no te hará daño. ¿Tú crees? Sí, churra. Seguro que sí. Cree en mí. Vamos, churra, acompáñame. Yo te voy a disfrazar. Ay, está bien, pero espero quedar como una verdadera culebra. ¡Ay, atención, atención! ¡Atención! ¡Uy! ¡Noticia de última hora! ¡Noticia de última hora! ¡Uy, uy, uy! ¡Noticia de última hora! En la puerta de la granja se encuentra Doña Culebra preguntando por la gallina churra. ¡Noticia de última hora! ¡Uy! ¡Gallina churra! ¡Gallina churra! ¡Que conste que se lo advertí! ¡Esto es un complot! ¡Seguro los gatos se confabularon con las culebras! ¡Ay, esto es un complot! ¡Noticia de última hora! ¡Noticia de última hora! ¡Enorme!
comiste un granito. A ver si puedo comer algo antes de que anochezca. Pero solo granitos y semillas. Nada de culebras ni gusanitos. ¡Ay! ¡Pero miren nada más! ¡Una semilla! ¡Ay! ¡De las que me encantan! ¡Ay! ¡Ay, qué deliciosa semilla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Suelta, mi gallina tonta! ¡Qué picotazo me has dado! Ahora mismo voy a llamar a mi papá. Él es un gran puerco espín y te enseñará a no darme picotazos. ¡Ay! ¡Ya vas a ver! ¡Ay, no! ¡No, bebé! ¡Espera, niño! ¡Espera! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora me tengo que esconder? ¡Nunca más un gusano ni una culebrita! ¡Ni ninguna lombriz! ¡No, no, no! ¡Culebras menos! ¡Jamás! ¡No, no, no, no!